Arrancamos nuevamente entonces esta aventura. Empezamos bien, señores. Buenos días a toda la gente motera. Vamos a ver con qué obstáculo nos encontramos el día de hoy. El aire, está haciendo un aire ahorita bastante fuerte, la verdad. Y sí, quiera sí o no, si cala el frío, porque pues no traemos ropa para frío en este momento. So, realmente en la parte alta de la montaña cala, pero macizo el frío. Bueno, por ahí continuamos. Vamos a buscar un camino que la otra vez me tocó darme la vuelta, regresarme porque había unos árboles enormes que se habían caído y tapaban el paso, y aparte estaba un poco complicado el paso por la nieve. Pero el día de hoy ya pasaron más o menos 3 semanas desde ese día, y es una ruta que casi no he transitado. Eso, vamos a ver si alguien se dignó y tal vez la pasó limpiando el trail. Le hicimos un nuevo sistema por ahí a la cámara de adelante para que no se caiga, porque la otra vez a los 2 minutos de haber arrancado ya estaba en el suelo la cámara. Ahora lo que hicimos fue que la atornillamos directamente para que no haya riesgo de que se vaya a caer. Vale. Aunque me estoy dando cuenta que cuando pongo la cámara, la nueva toma que he hecho ahí atrás, estoy notando que se ensucia rápido la cámara de lodo, obviamente el lodo que tira la llanta de atrás, y obviamente ocupo buscarle una solución a eso. Va a estar un poco complicado. La única solución probable es poner la cámara en los lugares donde no hay mucho lodo o mucha agua, para no ensuciarla, obviamente. Acá la otra vez que pasé estaba lleno de nieve, pero demasiado.
hay rastros de que han pasado. Tal vez parece ser que han sido cuatrimotos. A veces esas personas traen motosierras para cortar los árboles caídos, cosa que se les agradece porque pues limpian los trails. ¡Ópale, ópale! Yep, ya pasó alguien aquí. Muchísimas gracias, quien sea que haya pasado. Este árbol de acá es el que la otra vez estaba obstaculizando el paso. Muchas gracias a quien sea que pasó y lo cortó. Tenemos otro también acá. Oh man. Opa. Este camino está bravo, está súper difícil. Wow. En el señalamiento decía que era un camino difícil. Vamos, vamos. Uf. Me lo voy a chingar por partes. Déjeme. Vale. En la cámara obviamente se va a mirar no tan complicado como realmente lo está. ¡Apa! Vamos, vamos, moto. Vamos. Lo peor que podemos hacer aquí es que se nos apague. Porque si se apaga, valgo madres. Porque esta no es de encendido eléctrico. Se me va a complicar un mundo encenderla. A pura patada. ¡Woo! ¡Yes, baby! ¡Woo! Yeah. Woo. Yeah, baby. Woo.
Ahí continuamos, continuamos. Por acá, por estos rumbos, ya se calmó bastante la lluvia. Está bastante limpio, la verdad. Vamos a darle gas, señores. Vale. Como se puede dar cuenta, hoy también traemos aquí unos nuevos visores en el casco. Tuve que comprar unos porque realmente con el del casco original no se puede, se empaña demasiado si lo traigo cerrado, y obviamente si lo traemos abierto implica un problema porque corremos riesgos a veces que alguna rama o algo nos golpee. So, por esa razón compramos estos, para evitar cualquier tipo de accidentes en la cara, que nos golpee algo. Vamos, vamos, vamos. ¡Apale! ¡Madre! Hasta el momento no nos hemos caído ni una ocasión todavía. Eso lo que significa que poco a poco vamos mejorando un poquitito cada vez más, un paso cada vez más la técnica. No estamos ni lejos, no estamos ni cerca, más bien no estamos ni cerca de ser unos pro, pero el chiste de esto realmente, para mi gusto, es divertirse. Vamos, vamos. Eso. Vamos, señores, ahí vamos.
cuántos grados, serán aquí unos 35 por lo menos. Aquí se viene la gente a practicar, oiga. Está incluso más cerrado esto de los árboles. Vamos, vamos. Eso. Mira nomás. Vientos, vientos, vientos. Fuerza, fuerza, échale gas, métale gas. Esa llanta de atrás se ahoga un poco, necesitamos una más, con tacos más grandes. Bueno, pero es que este barro también está peligroso, oiga. Esta también la han estado usando bastante por lo visto, porque hay unas huellas de moto que están un poco frescas. Si sí, alguien pasó probablemente hoy en la mañana, más temprano, o al menos ayer quizás. Vamos, vamos, no se me agüite. Es muy noble la verdad esta moto. Como les digo, yo no estoy lejísimo de ser un pro en el asunto de off-road, así que no. Y esta es mi primer moto de esta cilindrada, una 250, y la anterior que tenía era una KLR 650, pero era demasiado pesada, y en estos trails así cuando uno se cae es toda una aventura levantar esa moto del piso. Si te caes en una calle normal así como esta, no hay tanto problema, ¿eh? La levantas fácil. Fácil, pero lo que es fácil. El problema es cuando te caes en los trayos así chiquitos y la forma incómoda, cómo puede quedar la moto. La incomodidad en la que queda puede afectar demasiado. Y ya me ha pasado muchas veces, por eso lo digo. Vamos a ver acá. Vamos a analizar un poquito el mapa, a ver cómo andamos aquí.